Saludos cazalogros, bienvenido a la guía de la actualización número 3 para Nexoria. Esta actualización, gratuita como siempre, se añadió al juego el pasado 5 de julio de 2021 y añade otros 1000 Gs al juego. Voy a comenzar hablándoos del logro más jodidillo, entre comillas, ¿vale? De esta actualización, que es completar el modo hardcore. El modo hardcore se desbloquea una vez que venzáis al jefe dragón en el juego normal, ¿vale? Esto es totalmente aleatorio porque ya sabéis que los jefes y los enemigos spawnean de forma aleatoria. Hasta que no venzáis, hasta que no ganéis a este dragón, no se os va a desbloquear en el nuevo juego, ¿vale? Este modo, el modo hardcore. El modo hardcore son 6 niveles, ¿vale? Mira, a mí, yo como ya tengo alguien de nivel, como soy más nivel 15, ya me han dado este logro automáticamente. Seguramente en estas alturas os lo dé a ustedes también. Ese logro no voy a hablar más, ya que básicamente es eso, ¿no? Llegar a nivel 15. Bien, como os decía, este modo tiene poca visibilidad, ¿ok? Y el hambre y demás sube más rápido. Y tenéis que pasar 6 niveles en total. Podéis poner la dificultad en fácil y eso no va a hacer que el logro deje de saltar, ¿vale? Así que yo os recomiendo que lo pongáis en fácil y intentéis hacer este modo hardcore. Bien, ahora vamos a hablar de los demás logros. Vamos a empezar a sacar logros rápidamente, vamos a sacar dos. Primero cogéis la Interrogator, ¿vale? Que con esta vamos a sacar un logro. Después cogéis Fire Sorcerers y Explosion Girl. Y el otro pues da igual, por ejemplo el Ice Mage, yo creo que tenía también un logro el Ice Mage. Creo que sí, no me acuerdo muy bien. Le dais, pues no sé, da igual. Nexoria Dungeon, por ejemplo. Ahora vamos a buscar una pelea. Así que os metéis en una pelea. ¿Esta quién es? La Interrogator. Pues le dais a Interrogation. A este, por ejemplo. Y ya tenéis el primero de los 4 logros que vamos a sacar ahora. El Ace Mage. Vais a dar a Change Personality. Otro logro. Para el logro, boom, tenéis que combinar la Fireball de la Fire Sorceress con la Poison Blade de la Explosion Girl. Y si lo hacéis, si está quemándose y envenenándose un enemigo a la vez, os va a dar el logro Boom. ¿Vale? Si no sale porque los enemigos son muy bajos de salud y demás, poned el juego en difícil y así les va a dar tiempo a que se envenenen y se echen a arder. Básicamente es eso, usar esos dos ataques. Habiendo sacado esos logros sueltos, nos quedarían solo 3, ¿vale? Coger 500 monedas, que es acumulativo, y lo vais a sacar mientras hacéis el hardcore mode, seguramente. Y este logro, que necesitáis estar en el Palacio de Hielo, sí o sí, porque el mago, el Ice Mage, el mago de hielo, tiene un ataque, ¿vale?, que hace que se congelen los enemigos, pero solo en ese nivel, llamado Palacio de Hielo, Ice Palace. Os recomiendo que estos 3 lo intentéis hacer en el modo Hardcore. Este, de hecho, solo lo podéis hacer en el modo Hardcore. Así que, llegados a este punto, empezad un juego en el modo Hardcore, en fácil, como os dije al principio, id cogiendo moneditas, y si llegáis al Ice Palace, con el Ice Mage, hacéis un ataque especial que se llama Tirar Icicles, no sé cómo será en inglés esto, ¿no? Os lo voy a enseñar de todas formas.